¿Qué tal? Muy buenos días, ya estamos aquí en DGEST TV Aprendiendo, esto es Échale un Ojo a la Cultura, martes 7 de junio 2016, alguien me dice la hora por favor para que vean que estamos en vivo, 10:25 de la mañana desde nuestras instalaciones aquí de DGEST TV Aprendiendo. Tenemos un programa hoy doblemente especial, recordemos que esto es platicar de todo lo que es diferentes aspectos de la cultura, ya hemos visto danza, música, teatro, floreo, que tiene que ver con la charrería, magia, psicodelia, body paint, diferentes cosas. Y hoy tenemos algo que tiene que ver con lo que son nuestros mitos, nuestras creencias, aquello que nos cuenta por ahí la familia y que a veces vamos dejando pasar. Vamos a ver qué hay de cierto, tenemos invitados especiales, vamos a hablar hoy mitos y realidades acerca de los gemelos. Como siempre vienen alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 6, y tenemos un par de jóvenes que nos visitan de la Escuela Secundaria General Gustavo Vaz Prada en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Vamos a presentar al equipo empezando aquí con una muy guapa. Hola, me llamo Sofía. Mi nombre es Antonio. Mi nombre es Adolfo. Yo soy Etzna. Mi nombre es Jacinto. Mi nombre es Yu. Bueno, pues como podrán ver tenemos aquí dos pares de gemelos. Interesante saber qué es lo que ellos piensan, porque es mucho lo que a nosotros nos dicen, pero hay que ver en su experiencia finalmente lo que ellos viven, lo que ellos sienten. Y pues vamos a empezar, empezamos aquí con la guapísima de Sofía entrevistando. ¿Puede ser Sofía? Es cierto que al ser casi iguales piensan de la misma manera o parecido. Algunas veces y algunas veces no. Bueno, en mi experiencia pues muchas veces sí. Es más sencillo y sí logramos a veces pensar lo mismo y con pocas palabras sabemos qué es lo que piensa el otro. Inclusive a mí me ha sucedido que luego estamos acostadas así, no sé, nuestros celulares y después, no sé, como que nos llega de repente, vemos lo mismo o sucede algo que hasta y nos volteamos a ver y así de, ¿pensaste lo mismo? Y dijeron, y las dos, sí, sí pensamos lo mismo. En algún momento, por ejemplo, hay un mito que dice que si le pasa algo a uno de los gemelos, el otro lo siente. ¿Es cierto o les ha pasado alguna vez? Pues a mí, yo sí me ha pasado una vez. Por ejemplo, un día yo me caí de las escaleras y sí me lastimé el brazo, pero yo no sentí el dolor y mi Hachi estaba en otra habitación y empezó a sentir el dolor y yo así de, oh, wow. Magia. Qué magia. No, en nosotros no pasa eso. No sentimos el dolor. Por decir, si él se cae, yo no lo siento. Siempre he tenido una duda. Entre ustedes, por ejemplo, entre ustedes dos se lleva bien en las relaciones para empezar. ¿Te refieres más bien cómo es nuestra relación, no? Sí. Bueno, pues mi hermano y yo realmente casi no nos peleamos, rara veces cuando nos peleamos, pero nos llevamos muy bien, casi la considero una amiga. Nosotros, pues más o menos, nuestra relación. ¿Por qué? Porque luego peleamos el micrófono. Luego peleamos más seguido. ¿Y ustedes dos comparten el mismo gusto al ser gemelos o gemelas? Bueno, por ejemplo, Hachi y yo sí compartimos los mismos gustos, tanto la música como películas, estilo de ropa, solo que pues sí varía un poquito así de tanto los gustos. Un poco. Nosotros igual algunas veces sí, de ropa algunas veces nos gusta lo mismo, pero en el tipo de música es muy diferente. Bueno, a mí me gusta la banda. A mí me gusta el reggae. ¿A mí que me gusta? Ok. ¿Sí? ¿Sí? A mí me gusta el rock, tanto japonés como en inglés, y el K-pop. También gusto de lo mismo, del K-pop y el rock y electrónica, diversidad de género. ¿Y de chiquitos los vestían igual o...? Porque, por ejemplo, yo tenía unos amigos hace mucho tiempo que desde chiquitos los vestían igual y como que se quedaron con esa costumbre. Pues a mí, de lo que he visto en las fotos así, familiares, sí nos vestían muy seguido de iguales y yo así de, ay no, ¿por qué? Y pues ya después, pues nos dejó de gustar eso y como puedes ver, ya no nos gusta, pero sí, nos vestían antes iguales. Sí, igual como dice ella, las fotos que hemos visto, luego estamos con la misma ropa, pero ya como ahorita casi no nos vestimos igual. ¿Y les molestan al ver, o sea, confundirse a ustedes dos o no sé? Que los confunda. Bueno, a mí, sí, como que luego sí me llega a molestarme porque nos conocen como los gemelos, así de, ay, las gemelas, ay, que son iguales y todo, pero sinceramente pues es como, cada quien, aunque seamos iguales, queremos nuestra propia individualidad y pues... Yo quiero que me conozcan por mi nombre, porque yo soy yo y no porque soy gemela de mi hermana, no, quiero mi propia individualidad. Sí, yo también luego me molesta que me confundan con mi hermano, que luego me dicen Antonio y soy Adolfo. Sí, luego me llega a molestar. A mí la verdad... también a veces me llega a desagradar, pero soy muy tranquila, así que lo tolero, pero entonces no, a mí casi no me molesta, la verdad. Yo sí he apreciado, no sé, pero no sé. ¿Y quién de los dos se considera como que más latoso, que echa más relajo y así? No, es él el que echa más relajo y más enojón. Yo también, yo soy la que más hace más relajo, más hecha así, cotorreo, porque ya hasta se ve prácticamente en cómo hablo, en cómo, pues sí, cómo me expreso. Sí. ¿Y quién de los dos ha tenido más novias o novios? ella, aunque lo niegue, ella es la que ha tenido más novios que yo. No mientas. No, yo no. También. ¿Y se han llegado alguna vez a intercambiar o algo por el estilo? Sinceramente yo no, porque a mí me da miedo y siempre se le he dicho a Hachi que me da miedo que, así que, por ejemplo, estamos en un examen, así yo estoy haciendo el examen y todo, y por ejemplo, yo siento que ella como que es más inteligente que yo, y pues así, ¿qué tal si saco mal? Y van a decir, oh, ¿por qué sacaste mal si eres bien inteligente? Y yo así de, es que no era yo. Es lo mismo, cada quien como que tiene diferencias, entonces ella tiene diferente letra, yo también, y pues como bien dice, nuestra forma de hablar es distinta. Y pues obviamente también si tratamos de intercambiarnos, nos van a reconocer luego. No, nosotros no nos intercambiamos así cosas porque los exámenes luego, sí, como dicen, tenemos diferente letra entre nosotros dos. A ver, yo tengo una curiosidad, perdón. Dentro de lo que se dice de los gemelos, se dice que siempre hay un gemelo malo, ¿eso es cierto? Sí, bueno, el que es más enojado es malo, es él. Él también es malo. No, de hecho la culpa a mí, porque soy de carácter fuerte. Bueno, pues así de malo, no, sino que pues, bueno, tal vez sí, es que... yo soy muy enojona, me enojo con facilidad y Hachi no tanto, así de tranquila, relájate. Y yo de no me relajo porque no quiero. Es que yo no lo veo más como un gemelo malvado o malo, lo veo más como latoso, pues, no así de malvado. Y sí, por algún azar del destino solo hubiera nacido uno de ustedes, ¿cómo se sentirían? O sea, sin su gemelo. Es lo mismo, luego nos preguntan en la calle qué se siente ser gemelo. Yo creo que no les podemos contestar esa pregunta porque pues desde que nacemos hemos sido gemelos, hemos convivido juntos y es como tener un hermano, así que si me preguntas si hubiera nacido uno, bueno, en mi caso con mi hermana, pues yo creo que sería como las demás personas que no tienen hermanos, así que... Sí, sería igual convivir solito con unos amigos si no tienes hermanos. Bueno, pues es que ahorita con tu pregunta pues me llegó eso de que yo cuando luego me enojo mucho con ella, me acuerdo que desde chiquita yo decía, ay, que cómo hubiera querido que mi hermana nunca hubiera nacido. ¿Es en serio? Ay, pues es que sí se siente feo. Y pues ahora pues, ya no lo digo, pero pues sí lo piensas. Luego sí lo he llegado a pensar así de ¿qué sentiría si no tuviera a mi hermana? ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería yo? ¿Qué cambiaría? Pero pues no, como que no te llega eso de ay, no, como que no lo logras visualizar. A ver, nos está haciendo una acotación el equipo allá. Entonces sí, ciertamente existen los gemelos malos, ¿eh? Ya vimos quién es. Viene de rojo. Ah, sí. Oigan, por ejemplo, ya estoy yo de metiche, pero es que me gustó el tema. ¿Mandé? Ya no necesitan espejo. Bueno, perdón. Así, es que así de lo del espejo. Sinceramente yo luego me veo en el espejo con Hachi y así de digo, nos parecemos, así de no, pues es que yo no veo que nos parezcamos, pero luego, por ejemplo, cuando tomamos fotos, luego yo veo así, está en esta mano, yo estoy aquí y Hachi está de este lado, ¿no? Y pues veo y sí hay diferencias, no son muy notables, pero ya cuando ves así las dos fotos, sí las logras ver. Oigan, dejen por allá el equipo que sí se distinguen. Ah, bueno, nosotras yo digo que sí. Sí, ellas porque dos, es que también no. Depende, porque y yo no nos parecemos tanto. Desde más chiquita sí, pero conforme hemos ido creciendo, se nos ha ido quitando. Pero, por ejemplo, ellos dos sí se parecen mucho. Pero, así que entonces, vamos, pues yo creo que depende. No creo. Vamos a aprovechar de una vez, recuerden de seguirnos en la página de DGEST Media en el Facebook y denle like y díganos qué opinan, ¿se parecen o no se parecen? ¿Quién se parece más, ellos o ellas? ¿Habrá un gemelo malvado o no habrá un gemelo malvado? ¿Sí hay? Por allá dicen que sí, denle like DGEST Media Educativa en Facebook. Pero bueno, iba yo a preguntar algo ahorita y me gustaría que nos contaran, ¿alguna vez han hecho algo y echado la culpa al otro gracias al parecido? Bueno, entre nosotros no, porque siempre le digo que diga la verdad, que no me eche la culpa a mí. Yo, por ejemplo, así de algo serio, nunca, así, no, yo fui, bueno, lo que me acuerdo, pero cuando así jugamos con mi mamá y todo, así decimos, ah, fue ella, así de ya, así, dilo, pero no, o luego le echamos la culpa al gato. No, se ve. Pues, como bien dicen, no, como que sí tomamos la responsabilidad de cada quien, no le echamos la culpa a la otra. Las hermanas de mi mamá dicen, ay, todavía las confundo, o luego los familiares más lejanos, que no los visitamos tanto, dicen, ay, es que se parecen, y nosotros, bueno, y tú lo dices. Nosotros no, pues ya nos reconocen bien, ya no nos confunden, porque tenemos algunas diferencias entre nosotros. Por ejemplo, ¿ustedes no se siente mal cuando, por ejemplo, se separan mucho tiempo? Por ejemplo, uno se llevaron del viaje y el otro se siente mal o se siente diferente o algo. Yo me acuerdo que una vez en primaria, yo fui a la escuela y Etzna, ¿no? Y y regresando de la escuela nos abrazamos, porque yo creo que sí nos extrañamos, no sé, inclusive mi mamá luego dice, contándonos ahí, platicando, nos dice, ay, que luego la tenemos harta porque hablamos como si no nos hubiéramos visto en días, en años, hablamos y no paramos. Entre nosotros, bueno, yo cuando él se lo llevan así a visitar a alguien y yo me quedo, pues no le extraño, bueno, no, bueno, no tengo con quién pelear y ya no estoy seriecito así, pero no. Yo la otra vez que me fui a dar algo y él no quiso ir, se quedó, pero no, ya normal, no le extrañé ni nada. Bueno, no tengo mucho que decir, pero con nosotras sí, luego sí nos extrañamos, luego no, bueno, yo, y ya nos extrañamos. ¿Así? Bueno, a ver, empezamos con las damas Etzna y Hasibi. ¿Alguna anécdota interesante que quieran contarnos de su vida como gemelas? Pues, ¿qué nos ha sucedido, mami? ¿Qué nos ha sucedido? No, pues que luego hablamos al mismo tiempo y mi mamá se ríe y así de qué te ríes? Sí, es que realmente es algo inconsciente. Pues después estamos en la calle y se nos quedan viendo. Sí, por ejemplo, una cosa chistosa es de que un día fuimos con mi mamá a comprar algo, estábamos en una fila y pues entonces yo empecé a hablar de los gemelos, ¿no? Es que a mí me da risa, pero también me da coraje de que, o sea, van pasando la gente y nos ven y así nos preguntan, ¿son gemelos? No, somos primas. ¿Cómo crees? Y pues mi mamá dice, ay no, pues sí, es que pues yo, pero es que yo me pregunto por qué lo preguntan si es tan obvio. Y luego mi mamá de juego, estaban adelante de en la fila otros dos señores, ¿no? Y pues mi mamá les habla y les dice, ¿se parecen? Y dice, sí, porque pero es que yo no entiendo por qué preguntan eso. Okay. ¿Y ustedes, Adolfo y Antonio, alguna experiencia como gemelos? Pues igual, como dicen ellas, vamos en la calle y nos dicen, ¿son gemelos? Decimos, sí, ¿qué no? Pero sí, luego nos llega a suceder igual como a ellas. ¿Y eso molesta, da risa o qué pasa? Pues sí, porque si nos están viendo... Bien, me están diciendo que tenemos chat, nuestra voz en off ahorita. Así es. Apenas los estamos presentando. Bueno, yo por ejemplo, sobre los novios gemelos, no, nunca ha pasado y yo no quiero, porque también como en primero y segundo de secundaria, sí tuvimos compañeros gemelos, así decían, ay, ustedes dos con las gemelas, y yo de, pero la verdad no fue, si se pudiera, no fue posible de todas maneras, porque a uno yo me peleaba mucho con él y luego también ¿qué más preguntó? De los hijos, sinceramente yo no, igual no, yo no pienso tener hijos. Eso ahorita. No, quién sabe qué tal. Bueno. No puede suceder. Bueno, yo en mi caso de los novios gemelos tampoco, también estoy en desacuerdo, no sé por qué realmente lo piensan así, de que suena a veces un poco tonto. Sinceramente sí, o sea, ¿qué lógica tiene eso? Bueno, en mi caso yo no le veo lógica. De hijos, pues, hablando como que médicamente, de lo que he investigado, me han dicho, es por generaciones, así que pues al parecer yo no voy a poder tener la probabilidad de tener gemelos y no me gustaría, sí me gustaría tener tal vez así de, ay mira, tu tía y yo somos gemelas y tú y tu hermana son gemelas, ay no. pelear con una. No, lo que dicen es que según nuestros hijos van a tener gemelos. Eso es lo que dicen. A la vez, sí. No. ¿Ya ves? No, no sería muy bueno. Ahí en la escuela donde voy yo, somos 4 pares de gemelos. Son 2 de hombres y 2 de mujeres. Y luego nos decían, ah, tú con ella, tú con ella. Digo, no, no sería muy bueno. Pues no, no me gustaría a la vez tener hijos gemelos o tener novia gemela. No sé, y solo porque somos gemelos nos quieren juntar con gemelas. O ya depende de mis derechos. Bueno, deberíamos de hacer algo por los derechos de los gemelos, ¿verdad? Sí, por favor. Apoyen. Bien, pues estamos prácticamente llegando al fin. No sé si quieren mandar algún saludo yo. Pues que no se moleste y que se lleven bien, porque al tener un gemelo o un hermano es un tesoro, porque ya tienes a alguien acompañándote por siempre, todo el resto de tu vida. Gracias. Sofía. Pues sí, que si tienen hermanos gemelos, que traten que se lleven bien y así. A ver, me dicen que hay una pregunta, perdón. Ah. Que lo digas en chino yo. A ver, dice que si lo puedes decir en chino. ¿Qué palabra? ¿Qué quieren que diga en chino? Todo lo que dijo ahorita. Ay, que los invites a ver, échale un ojo a la cultura en DGEST TV. Que los invites a ver este programa, pues. Que los invites a ver el programa en DGEST TV. Que le den like. A ver, perdón, por favor. Pásense. Para que se entienda. Por favor, yo. Que le den like al programa. Venga. Facebook. Secundaria Técnica 的一个频道，然后请别忘了打上我喜欢这。Lo que yo quiso decir fue que le den like a nuestro programa. Échale un ojo a la cultura en DGEST TV Aprendiendo, lo pueden descargar en YouTube. Díganos qué opinan sobre los gemelos, hay el gemelo bueno, hay el gemelo malo. ¿Es divertido, no es divertido, es molesto, no es molesto? Díganos qué opinan. Hasibi, ¿algún saludo que quieras enviar? A mi mamá. A mi mamá. ¿Cómo se llama? Ay, mi mamá se llama Erika. Bueno, le mando un saludo y que espero que esté bien en el trabajo. Y a mis amigos de la secundaria. Gracias. Etzna. Yo pues también a mi mamá, a mi gato. ¿También se llama Erika? ¿También se llama Erika? Mi mamá, sí. Ah. Sí, también se llama Erika. Lo digo porque tú eres Erika y tu hermana es Erika. Ah, sí, también. Somos Ericas, mi mamá es Erika. Ay, no sé por qué no lo puse. Nunca le pongas nombres como se llamen ustedes. No. Yo, pues, como dije, a mi mamá, a mi gato, que está dormido en mi casa, a mis compañeros de salón, a los de la escuela, a los maestros y ya. Gracias. Adolfo. Yo, pues, a mis amigos de la escuela, a mi mamá, a mi papá y a mi perrita. Su perrita. Antonio, por favor. Igual le quiero mandar un saludo a mi mamá que está trabajando, yo creo, y a mis amigos de la escuela y a mis maestros y a mi perrita. Bueno, allá con las gemelas tenemos que la mamá es Erika y las dos son Ericas, ¿verdad? Erika Hasibi y Etzna Erika. Y acá con los gemelos tenemos a Adolfo Antonio, su mamá es Araceli con A y su hermano es Alejandro. O sea, que allá están las E's y acá están las A's. Dato curioso, ¿verdad? Bueno, pues esto es Échale un Ojo a la Cultura. Queremos agradecer, como siempre, a nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, a la directora de la Escuela Secundaria Técnica número 6, la maestra Patricia Cabrera Reyes, los subdirectores Yasmín y Roberto, a todo el equipo docente, administrativo de servicios, a este maravilloso equipo. Nos vemos el 21 de junio con el penúltimo programa de este ciclo escolar. Los esperamos por aquí, no se lo pierdan. Denle like en DGEST Media, en Facebook, DGEST Media Educativa. Y nos estamos viendo, esto es Échale un Ojo a la Cultura. Y si tienen hermanos, disfrútenlos. Hasta luego.